pero voy a estar más radicado a la zona. Yo me radico acá, definitivamente. Que no cabe duda que todo esto va a ser, va a requerir viaje, nuestra presencia en Santiago, en la ANFA. Vamos a estar momentáneamente, pero permanentemente, periódicamente acá en la zona. Hablaban de que están en contacto para Radio Antillanca de Osorno. Hablaban recién que están en contacto con algunos clubes de primera para conformar el equipo. ¿Cuáles serían esos clubes más o menos? Hay varias posibilidades de clubes, sí. Cuando salimos de Unión Española, nosotros, mi ayudante Carlos Rojas Chifi, él siguió trabajando en las divisiones menores de Unión, así que tiene muchos contactos. Yo estuve en Cobreloa, él también dirigió Cobreloa, entonces es otra posibilidad. Lo mismo de Wander, nosotros trabajamos con muchos chicos que supuestamente van a mandar a préstamo y ya les conocemos y creemos que podrían ser un gran aporte para nosotros. Y vamos a tocar la puerta de algunos clubes que... Creo que es prematuro mencionarlos ahora públicamente hasta no hacerlo con ellos, como estamos recién iniciando el tema. Yo creo que ya la próxima semana vamos a iniciar algunos contactos de forma más oficial. Según su experiencia, Jorge, ¿cuáles son las reales posibilidades que Osorno tiene en este minuto, tomando en cuenta lo que ustedes han planificado ya, de tener este retorno rápido al fútbol de profesional, digamos? Se llama trabajar bien, trabajar con seriedad, con la ambición de que el verbo conjugar es ganar. Y para eso tenemos que estar comprometidos todos. Los muchachos que lleguen acá a ponerse esta camiseta que es de los Toros, ¿no? De Provincial Osorno, tiene que significar para ellos un compromiso real y 100%. Pasa todo por aquello, por la planificación, por la mentalidad, por la forma de mentalizar a los chicos de que acá hay un solo objetivo, que es el regreso, el retorno, y que para ello, como dije yo cuando recién regresé a Chile, una de las frases que quedó y que fue que la disciplina y el trabajo a muy corto plazo son sinónimos de éxito en la vida en general, no solo en el deporte. Entonces, acá los muchachos que lleguen saben, yo creo que me conocen todos, muchos de los que van a llegar posiblemente no trabajaron conmigo, pero por referencia saben que lo que se conjuga en mi trabajo es eso, es la disciplina, el comportamiento y el trabajo en un 100%. No se van a escatimar esfuerzos, y el esfuerzo que va a hacer don Alejandro, su directorio y todos quienes estamos a su lado va a ser enfocado en ayudarles, en entregarles todo lo que ellos necesiten a cambio de lo que ellos tienen que entregarnos a nosotros, que es su entrega y el máximo de rendimiento dentro de la cancha. ¿Sí? Son 16 equipos y como es uno el que sube, hay que ganar el campeonato. Nada más, así es simple. Y vamos a trabajar para ello, porque cuando se cae en una situación como esta, no requiere y no se le puede permitir al tiempo pasar sin que se logre el objetivo en el primer año.